¿Por qué es tan importante un buen cliffhanger en un episodio piloto de una serie? ¿Se diferencia de, de alguna forma los cliffhangers del episodio piloto de los cliffhangers que podemos utilizar en el resto de episodios? ¿Cuáles son los distintos tipos de, de cliffhanger que podemos utilizar en el episodio piloto? De todo esto vamos a hablar hoy en guiones y guionistas, porque vamos a meternos en todos los secretos que tiene que tener un buen cliffhanger en un episodio piloto de una serie, que ya sabes que es el primer episodio de la serie. Y antes de hablar de Cliffhanger, informarte que en cursosdeguion.com estamos en Black Friday esta semana, una especie como de, de Black Week, que, que ya, bueno, ya hay algunos que ya me estabais escribiendo, porque lo sabemos hacer todos los años, y como todos los años lo hacemos con... Importantes descuentos tanto para la suscripción trimestral como la anual. Porque ya sabéis que yo soy de la teoría de que con un mes no da para nada. Esta escuela tiene más de 100 cursos y para escribir un guión necesitas como mínimo 3 meses. Bueno, pues tienes descuentos de eh, 23 por, hasta un 23% la trimestral y hasta un 40% la anual. Pero están limitados. ¿no? Con lo cual, no lo dejes para el último día si estás buscando este descuento. Y vete aquí a cursosdeguio.com que aquí está durante toda la semana. Y los libros también. Los libros tienen un 25% de descuento. Con lo cual, vete a Amazon, búscalo. en la oportunidad a lo largo de toda esta semana hasta el lunes de pillarlo con descuento. Y hablando de Cliffhanger, es una muy buena oportunidad de conseguir el libro del McGuffin al Cliffhanger. 25 recursos de la caja de herramientas de un guionista, el cual. Ahí sí que me adentro mucho más en el mundo de los cliffhangers. Y primicia, ese libro lo, he, eh, lo hemos traducido al inglés y ya está editado el libro en inglés. Por pues si conocéis a alguien que, 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 bueno, que, sea, que sea inglés y que le pueda interesar. Y tiene el bonito título de From MacGuffin to Cliffhanger: 25 Narrative Tools for the Screenwriter. Toolkit. Y también está a descuento. Con lo cual, bueno, a Amazon durante esta semana. Y allí nos tenéis todos en digital y en papel, con un 25% de descuento. Bueno, el cliffhanger, ya, ya he hablado de aquí en el podcast muchas veces, es un recurso narrativo que lo que hace es dejarte abierta una escena, o, o un episodio, en este caso, de una forma eh, emocionante o sorprendente. y generando expectación al espectador para continuar viendo ese episodio. Pues eso, ese episodio que puede ser al final de cada episodio, al final de cada temporada. Y en el contexto del episodio piloto, que es el que nos vamos a centrar en este podcast, el objetivo de un cliffhanger es, por un lado, eh, capturar la atención de, del público. Es decir, que si terminas el episodio con una situación intrigante o expectante, te aseguras que los espectadores van a querer ver el siguiente episodio para ver cómo termina esa acción. También te establece el tono de la serie, porque te muestra qué tipo de narrativa vas a, vas a poder ver a lo largo de la serie, si va a ser más de drama, si va a ser más de acción, si va a ser más de misterio, también dependiendo del cliffhanger que tú montes. También te permite plantear preguntas claves porque tú eh, en este cliffhanger puedes introducir el conflicto central o el misterio central de, de tu serie y el último el último motivo que es como más eh, más más práctico es convencer a la industria es decir que Muchas veces en los mercados de series y todo esto, eh, la gente lo que hace es ver el primer episodio para ver si compra la serie entera, con lo cual, si tú generas interés en tu primer episodio, tienes más posibilidades de que la plataforma en cuestión luego te compre la serie entera. Bueno, vamos a ver ahora las diferencias entre el cliffhanger en el episodio piloto y los cliffhangers en el resto de episodios. La primera de ellas es el objetivo. En un piloto, pues el cliffhanger lo que tiene que hacer es generar curiosidad de, de, de toda la serie, lo que te decía antes de, la, de cuando es de la serie, tiene que generar ese rollo emocional e intelectual, ¿no? Porque la función es abrir ese mundo narrativo de, de la serie. Y un cliffhanger en el resto de episodios ya es mantener esas tramas que ha sido creando, bueno, pues generar cierta intriga e ir manteniendo las tramas que ya ha sido creando. También hay, hay una diferencia como de escala. Porque, claro, el, el cliffhanger en un piloto suele ser más llamativo y mucho más grande que el resto de cliffhangers porque está buscando dejar esa primera impresión de la serie, esa impresión potente, con lo cual a escala suele ser mucho más grande. Luego, en el resto de episodios puede haber cliffhangers que se centren en una trama en concreto, en un personaje, cosas como mucho más concretos. Pero de repente el primero, wow, Lo Claro, al fin y al cabo lo que tienes que conseguir es que vean el resto de la serie. ¿No? Con lo cual es como el más importante y por eso su suelen ser Jeffraker muy potentes. Y luego respecto a apertura y cierre, claro. Cuando tú haces un episodio de piloto, todavía no hay nada que resolver, con lo cual, con tú, ese primer cliffhanger que haces al final del episodio, te abre ese universo y te abre los primeros misterios o las primeras dudas. En los cliffhangers posteriores, las tramas ya están lanzadas, los conflictos ya están lanzados, con lo cual, bueno, vas cerrando algunos, vas abriendo otros, pero bueno, tienes más, como más sensación de, de continuidad de una trama ya creada. Cuando tú haces un piloto, bueno, pues ese universo obviamente es nuevo para el espectador. Por ejemplo, ¿no? Vamos con ejemplo, los ¿no? Una de las series que más han trabajado los Cliffhackers, eh, que hay muchísimos, hay al final de cada episodio, al final de cada temporada, y dentro, de la, dentro del propio episodio también tiene mini Cliffhackers, porque claro, eh, cuando empezó a emitirse, se emitía en abierto, tenía publicidad en medio, con lo cual se, Yo creo que es la serie que más Cliffhackers, o mejor lo han trabajado, a lo largo de, de, de la historia, y bueno, al final del, del episodio piloto. Ahí nos aparece esa criatura misteriosa en la isla y de repente dice wow, esto no va solamente de una serie de, de unos personajes que tienen que sobrevivir en una isla. O sea, esa isla tiene algún misterio y eso te lo deja clarísimo ya en el primer cliffhanger, mostrando el tono que va a tener y el género durante toda la esta que luego, bueno... De lo que te muestran al principio es muchísimo más de lo que te muestran. Pero ya en el piloto tú dices, hostias, esto no va de solo de supervivencia. Y luego en los episodios sí, pues ya va pues, centrado sobre, uy, este, este personaje va a morir aquí o no va a morir. Es, o sea, ya tienes como esas, esas interrogantes. Pero claro, ¿quién ha marcado el, el camino? Pues el, el cliffhanger del piloto. ¿Y por qué los cliffhangers son, son tan efectivos para enganchar a la audiencia y hay que utilizarlos ya en el piloto desde el principio? Bueno, lo primero... Obviamente, porque te generan curiosidad. Es decir, un espectador después de verlo va a empezar a, a, a preguntarse qué va a pasar después, después con esto o esto que ha pasado, qué significa que todavía no lo entiendo. El segundo es porque te crean un vínculo emocional. Estamos hablando que muchas veces son situaciones de peligro, son como, como revelaciones sobre algún personaje, son como decisiones cruciales que tiene que tomar una u otra y ahí nos meten el cliffhanger y resolver en el siguiente. Y claro, eso hace como que generemos mucho vínculo Emocional entre los espectadores y los, y los personajes. El tercero es que se aprovechan de la psicología del espectador. De esto hablé en el libro de, 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 del y la Cliffhacker. Y hay un, un efecto: ¿no? un efecto que se llama el, el efecto Zeigarnik. Que, que básicamente te explica como que los seres humanos tenemos cierta versión a lo incompleto. Este efecto, bueno, lo cuento en el libro, pero básicamente resumo. Sí, se vio, se, 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 se estudió. Como los camareros, cuando tú les dices, Pues tienes que. Eh, quiero esto, esto, esto y esto. ¿No? Bueno, los tipos, si no lo apuntan, se acuerdan de memoria. Te lo traen. Bueno, pues cuando eh, el, eh, una vez que ya han hecho y ya te lo han traído. se les va olvidando. O sea, como que cuando tienes algo incompleto, es decir, por ejemplo, que, que el camarero todavía no te lo ha traído, recuerda mucho más cosas, ¿no? Con lo cual, tú, cuando tú acabas tu, tu episodio de una forma incompleta, tienes más posibilidades de que lo que ha pasado en, el, en, ese, en ese episodio, el espectador lo recuerde, esperando hasta la semana siguiente para ver el siguiente episodio. ¿No? Con lo cual, tienes más posibilidades de seguir viendo ese episodio porque la narrativa había quedado incompleta. El cuarto motivo es que satisfacen las necesidades de las plataformas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren las plataformas? Que tú veas tu primer episodio, te acabas con el gadget para que continúes viendo el siguiente de, del tirón y así uno detrás de otro. Yo creo que todo eso lo hemos sufrido todos, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, que estamos volviendo a verlos, claro, cuesta mucho ver un episodio solo. Ves un episodio que siempre acaba con Cliffhackers súper potentes y wow como que tienes esa necesidad de ver el siguiente y que es lo que quieren las plataformas, pues que te tires viendo los episodios eh, cuanto más tiempo posible, con lo cual para eso funcionan también los cliffhangers y el del primero tiene además esa potencia de, de conseguir que te enganches a la serie, ¿no? Mucha gente ve el primer episodio de una serie y luego ya decide si ve la serie o no, con lo cual el, el cliffhanger del primer episodio tiene muchísima más importancia y luego por último te ayudan a diferenciar esa serie de otras pro, propuestas, es decir, si tú creas una serie donde tu episodio piloto tiene un cliffhanger súper, súper potente, eso te diferencia de, de las demás, ¿no? Ese, ese cliffhanger, por ejemplo, en The Walking Dead, ¿no? donde el protagonista acaba rodeado de zombies, y, joder, eso te genera interés, ¿no? De primero, ¿cómo es este universo, este mundo ¿no? lleno de zombies? Pero, ¿va a sobrevivir? ¿No va a sobrevivir? Bueno, vamos a ver ocho tipos de cliffhangers que podemos eh, utilizar para escribir nuestro episodio piloto. El primero de ellos sería el suspenso por revelación, es decir, en el último momento de la serie revelas algo que es tan impactante que te cambia lo que habías visto hasta ese momento. Volvemos al ejemplo de Lost, parece que es una serie de supervivencia, ha habido una isla, o sea, ha habido un accidente, la gente está en medio de ese caos sobreviviendo y de repente en el último episodio, o sea, en el final del episodio piloto, boom, va, revelamos algo como diciendo wow, a partir de aquí va a haber misterio, o el cliffhanger de, de Breaking Bad, ¿no?, Habíamos visto que el protagonista es un profesor de, de química, más o menos normalito, común. Bueno, pues acaba disparando ¿no? al suelo a dos narcotraficantes diciendo, wow, vale, parecía inofensivo, pero este tipo es capaz de hacer cosas, ¿no? Que luego a lo largo de la serie ya veremos hasta dónde es capaz de verlo. Segundo tipo de cliffhanger, el suspenso por peligro inminente. Tenemos aquí a un personaje que... Acaba el episodio en un riesgo en extremo, en una en una amenaza inmediata que parece que, que le va a atacar, ¿no? Y obviamente eso nos, nos querrá a, a hacer, como que, para ver cómo acaba o no ese peligro, pues, pues seguiremos viendo el, el siguiente episodio. Por ejemplo, en Prison Break, ¿no? Pues ahí tenemos al, al protagonista Michael Scofield que queda atrapazo, atrapado en la cárcel, ¿no? Con respecto con, con los con, con los compañeros de celda violentos, y decimos, ¡uf! Pobrecito, donde se ha metido este tipo, o el que te decía antes de The de Walking Dead, donde tenemos al prota que ha entrado en una ciudad buscando ayuda y acaba rodeado de zombies. El tercer cliffhanger es el cliffhanger de pregunta abierta: es decir, que el, eh, el, 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 el episodio acaba con una pregunta que te genera mucha curiosidad y cuya respuesta no te dan. Si quiere la respuesta, la veremos en el siguiente episodio. Pero es una pregunta que además, como es el primer episodio, son preguntas como muy potentes. Por ejemplo, The Left Lovers, ¿no? Acaba con esa pregunta de ¿cómo fue que, que desaparecía el 2% de la población? ¿No? Ahí acaba con esa pregunta y obviamente el espectador tiene, tiene ganas de saber más. O de Westworld, ¿no? Que acaba con esa especie de, de fallo entre los anfitriones robóticos, ¿no? Y esa pregunta de ¿qué es lo que ha pasado? El cuarto cliffhanger sería el suspenso emocional. Porque claro, no, 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 no todas las series son de ciencia ficción y podemos hacer eh, como eh, efectos tan, tan importantes en, el, en sorpresas tan grandes, ¿no? ¿Eh? ¿no? Y esas preguntas científicas y filosóficas eh, de, en las series, porque hay series que directamente a lo mejor es un drama y claro... Ahí lo que importa es las relaciones entre los personajes, con lo cual este cliffhanger lo que plantea es un giro entre las relaciones eh, eh, de, entre los personajes que implica emocionalmente al espectador. Por ejemplo, Anatomía de Grey. ¿Cómo acaba el primer episodio? Pues ahí tenemos a la prota, a Benedict, que de repente se da cuenta que un tipo con el que ha tenido un romance fu fu eh, fugaz ahora es un nuevo jefe. ¡Wow! ¡Guau! ¿no? Ya, ya está aquí liada, ¿no? O DC Sass, que se revela que esas historias paralelas que, que, que estamos viendo eh, pasan en diferentes tiempos y que Jack es el padre de, de los hermanos. El quinto sería el cliffhanger de acción en suspenso. ¿no? Y aquí lo que pasa es que el, 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 el episodio termina en medio de una secuencia de acción muy, muy intensa. Tenemos una secuencia de acción muy, muy intensa y, pues antes de que termine, nos lo cortan sin ver cómo acaba esa secuencia de acción. Para lo cual tendremos que ver el siguiente episodio. Por ejemplo, en, en, en alias, ¿no? Eh, bueno, pues ahí de repente pillan a la protagonista en, mi, en mitad de, de, de una visión. Y claro, y acaba el episodio. Y, y el espectador dice: wow, cómo, se, cómo, cómo va a poder escapar eh, esta tipa de aquí. O eh, en Stanley Zinn, bueno, pues desaparece Bill, ¿no? Desapa desaparece por Bill eh, por la por la criatura. Y, y ahí se queda ese, ese misterio de wow. ¿Quién, quién, quién, quién le ha atrapado, cómo se lo ha llevado y, y se ha quedado inconcluso. ¿qué, ¿Qué pasa con eso? El sexto sería un cliffhanger de introducción de un nuevo personaje. Es decir, que al final del episodio aparece un nuevo personaje que te va a cambiar la dinámica de la historia a partir, a partir de, 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 eso, de esa aparición. Esos, esos caminantes blancos que aparecen al final del primer episodio de Game of Thrones diciendo: uy, 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 esto, esto va a ser una amenaza mucho más grande para las luchas políticas que parece que nos plantean aquí. O en héroes que nos muestran a Sylar que es el villano, y, y no le muestran la cara, pero dice: ¡Wow! Aparece aquí un personaje, ¿no? Una figura siniestra. Que, pero bueno, que tiene pinta de, de villana. Pero todavía no sabemos quién es. En este tipo de cliffhanger eh, aparece mucho, por ejemplo, en, en Cobra Kai, ¿no? <laughs> Al final de cada temporada, de repente aparece el mega megavillano no que dice, wow, y este, a partir de ahora, cambia, ¿no? Incluso algunos que eran como villanos unas temporadas, de repente ya se hacen medio buenos, se ponen a luchar con uno, y aparece otro que es más villano aún. Eh, y son siempre la aparición del personaje de, wow. El séptimo sería el cliffhanger de giro inesperado, ¿no? Un plot twist bestial, ¿no? De repente metes un giro que, que, que contradice todo lo que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, en Mr. Robot... ¿No? Bueno, pues ahí el protagonista se da, eh, empieza a pensar justo al final del primer episodio que quien lo guía podía tener motivos ocultos que hasta ahora no lo que hasta ahora no había, no había visto, ¿no? Durante el episodio. O Dexter, ¿no? Que, bueno, empezamos a conocer su, su doble vida, ¿no? De policía, eh, con vida familiar, bien, y luego, por otro lado, asesino en serie. Y al final del episodio nos desvela que. Va a haber otro, otro tipo muy peligroso eh, a lo largo de la serie, otro villano, y bueno, te, que, que, que va a ser igual de peligroso que él, ¿no? Y bueno, te lo va desvelando justo al final de, del primer episodio. Y luego, por último, sería el suspenso del gran misterio. Es decir, que acabes tu eh, episodio con ese misterio, ese enigma central que va a ser la base de la serie. Por ejemplo, en Twin Peaks, bueno, pues aparece esa pregunta, ¿no? ¿De ¿Quién mató a Laura Palmer? Que va a ser el hilo conductor de toda, la, de toda la serie, surge al final del primer episodio o al, al final de, de, de Dark, que se desvela que esas, desa, esas de, desapariciones que hemos visto a lo, largo, a lo largo del episodio tienen que ver con el, los viajes en el tiempo. Y es que es eso, tenemos que pensar a la hora de hacer nuestro cliffhanger en el primer episodio como una oportunidad para hacer. El cliffhanger más potente que nos ha, eh, desvele el mayor la, la, la mayor pregunta la mayor pregunta a lo largo de la serie que puede ser pues sí algo de viajes en el tiempo de misterio o puede ser eh, el, el que si Meredith se va a liar con su jefe o no no o sea depende de cuál va a ser el conflicto que nos vaya a llevar a lo largo de la serie y meter ese conflicto principal dentro de tu cliffhanger para que bueno la gente se haga la pregunta y, y que quiera continuar seguir viendo no solo el episodio sino la serie entera bueno espero que te haya quedado claro en la importancia de los cliffhanger en el primer episodio de la serie nos vemos en el siguiente episodio